Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. La reseña del día de hoy es para Misión Imposible 5, Nación Secreta. El director es Christopher McQuarrie, quien también dirigió Al Filo del Mañana y Jack Reacher, ambas con Tom Cruise como personaje principal, al igual que en esta entrega, donde vuelve a interpretar a Ethan Hunt. Otra cara familiar que tenemos es la de Simon Pegg o Benji Dunn en la cinta, que también lo conocemos por la tercera y la cuarta de Misión Imposible o El Desesperar de los Muertos. Como parte del elenco también tenemos a Jeremy Renner, que interpreta a William Brandt y a este lo conocemos también por Avengers o Zona de Miedo. Por último tenemos a Rebecca Ferguson, una actriz sueca poco conocida y que hasta ahora este es el rol más reconocido de su carrera. En pocas palabras, Hunt, Brandt y Dunn forman parte de la IMF y en esta entrega tienen como misión erradicar una organización secreta conocida como el Sindicato. Creo que de esta cinta hay más cosas que no me gustaron, así que comencemos por los puntos negativos. Lo que no me gustó es que la historia empieza a desarrollarse de una manera muy versátil y agradable, pero al momento de llegar al clímax, esta se vuelve algo tediosa y repetitiva. En general, creo que se parecen mucho a las dos últimas de Misión Imposible, ya que la forma en que va pasando la historia es muy similar y tiene las mismas características. Algo que tampoco me gustó es que fue predecible y por otro lado, las acciones y algunos acontecimientos de los personajes se vean muy irreales y disparatados, al punto en que pensabas que no cuidaban bien los detalles y se veía algo mal hecha la película. Para el género y la historia es una película muy larga, ya que dura más de 2 horas, y es de ese tipo que te empiezan a bombardear de información al principio y que si no la captas bien, puede que conforme pase el tiempo no haga clic en algunas cosas. Otra cosa es que le dan al personaje de Rebecca Ferguson mucha profundidad, por así decirlo, porque te sacan algunas relaciones que tenía con otros personajes y un poco de su pasado, mientras que al enemigo, Lane, no le dan la suficiente profundidad. Es decir, te sacan sus planes, pero no te sacan muy bien sus pensamientos o su personalidad, y creo que eso es algo que le faltó. Ahora les voy a comentar sobre lo que sí me gustó. En general, creo que es una buena producción, también las escenas de peleas me gustaron. Y la tecnología que usan, aunque puede ser un poco irreal, me gusta el giro futurista que le dan. También la banda sonora pienso que estuvo muy acorde con cada situación. Hubo unas escenas que me gustaron más que otras. Y de las actuaciones hay dos que quiero resaltar. Y la primera es la de Simon Pegg. Me gusta mucho que de vez en cuando hizo un comentario de comedia, lo cual hizo que la película de acción fuera mucho más llevadera. Y la segunda es la de Rebecca Ferguson, que aunque probablemente no haya sido ella la que actuó las escenas de golpes y saltos, la doble que pusieron se me hizo que lo hizo muy bien y me gustó cómo incorporaron esas escenas para que se viera que fue ella la que las hizo. Aunque no fue una idea muy novedosa, disfruté la película y la verdad es que me mantuvo entretenida todo el tiempo. Un dato que me pareció muy interesante de la película es que en la secuencia en la que Ethan Hunt va agarrado de la puerta de un avión, un Airbus A400M fue completamente real, sin efectos especiales y sin un doble. El mismísimo Tom Cruise se atrevió a realizar esta acrobacia y llegó a estar a 1,5 kilómetros de altura antes de soltarse. A mí, en lo personal, se me hace que Tom Cruise ya no tiene edad para estar saliendo en este tipo de películas, aunque por los efectos y el maquillaje pueda verse más joven de lo que está. Entonces, si son fans de este actor, de la saga y del género, les recomiendo que vayan a verla. De lo contrario, si no la ven, no se van a perder de nada. Hay mejores películas en cartelera si lo que quieren hacer es pasarse un buen rato y algo de acción, probablemente les recomiende más que vayan a ver Ant-Man. Para finalizar, las calificaciones que tiene en los sitios más populares son las siguientes. En IMDb tiene 8,4, en Metascore tiene 74 y en Rotten Tomatoes tiene el 92%. Nuestra calificación es de 3 estrellas de 5. Si les gustó este video, recuerden darle manita arriba y dejarnos en los comentarios si les gustó esta película o si tienen ganas de verla. No olviden suscribirse a nuestro canal y los vemos en los próximos videos.
reseña de Ciudades de Papel. Probablemente muchos de ustedes ya estaban ansiosos.